en un primer tiempo se decanta hacia el unilateralismo con la administración Reagan en Washington. Y por tanto se decanta hacia la existencia de una sola potencia mundial hegemónica, pero cuyos intereses en la seguridad de Europa van declinando, evidentemente, en tanto en cuanto el rival esencial contra el que estaba haciendo contención Europa Occidental desaparece en la práctica. Y por tanto, Estados Unidos empieza a tener interés en otros puntos del planeta, en las potencias emergentes, en el Pacífico, por supuesto, en China y en India, la gran potencia emergente del futuro. Y Europa empieza a perder valor en muchos sentidos. Entonces Europa se encuentra de alguna manera desasistida y sobre todo se encuentra en una situación en la cual no había previsto la asunción de su propia responsabilidad en el tema de la seguridad y la defensa, porque había contado siempre con el gran patrón, con Estados Unidos. Y entonces empieza a desarrollarse la idea de que Europa solo podrá sobrevivir de alguna manera con una determinada unión política que, por supuesto, incluye una corresponsabilidad en el tema de la seguridad. Y de esta manera nace el Tratado de Maastricht, el Tratado de la Unión Europea. Es un tratado por primera vez político, diríamos, en el cual no están solo aspectos técnicos, como los tratados de las comunidades, sino que existe una voluntad de avanzar hacia una cierta unión política. Y en el campo de la seguridad y defensa se crea la política europea, la política exterior y de seguridad común. Y me interesa mucho subrayar de qué manera estos dos términos están unidos, porque la política exterior no puede desvincularse de la política de seguridad, ni al contrario, por supuesto. De Maastricht dice ya, exactamente igual que después de su tercera modificación por el Tratado de Lisboa, que los países europeos tenderán a crear una política de defensa común que en su día podría conducir a una defensa común. Es decir, es una especie de declaración de intenciones, marca un objetivo inconcreto y sin fecha, pero señala una dirección. Y a raíz de eso, en 1999, se produce en el Consejo Europeo de Polonia la creación de la Política Europea de Seguridad y Defensa. Bien. ¿Se ha avanzado algo en la institución de una política de defensa común? Y mucho menos, claro, en la institución de una defensa común, nada en absoluto. La Política Europea de Seguridad y Defensa se dirige exclusivamente a la gestión de crisis y carece de los instrumentos necesarios de mando y control, por ejemplo, de carácter autónomo en la Unión Europea para poder llevar a cabo una operación de cierta envergadura. En la práctica se ha renunciado, tanto en el Tratado de Maastricht como en las sucesivas revisiones de Ámsterdam, de Niza y de Lisboa, a la posibilidad de construir una defensa propia y a asumir la propia seguridad de Europa con independencia de los aliados que Europa pueda tener, entre los cuales figuraría en un lugar primordial, por supuesto, Estados Unidos.